Contratar un auto con chofer en unos cuantos minutos es algo que hoy se puede realizar con suma facilidad. Solamente se requiere un teléfono inteligente como estos con conexión a internet, teclear en una aplicación unas cuantas instrucciones, como estoy haciendo en este momento. Finalmente pedir que lo recojan a uno en el lugar en el que uno se encuentra. Y usted se va a dar cuenta que en unos cuantos minutos va a llegar este vehículo con chofer. La calidad es muy superior a la de un taxi, aunque déjeme decirle que a veces incluso el precio puede ser menor. Desafortunadamente, algunos grupos de taxistas consideran que esto es una competencia desleal y han emprendido una serie de manifestaciones, incluso a veces con violencia, en contra del servicio de Uber. ¿Cómo está, don Roberto? Buenas tardes. Gracias, muy amable. Señor, muy buenas tardes. ¿Dónde quiere que lo lleve, señor? A Reforma Insurgentes, por favor, ¿sí? Claro que sí, señor. ¿Usa una botellita con agua? Por favor, si me hiciera usted el favor, hace mucho calor. Gracias, don Roberto. De nada, para servirle, señor. Don Roberto, cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva manejando aquí un Uber? 1 año 8 meses, señor. 1 año 8 meses. ¿Y oiga, le ha gustado? Contento estoy. Estoy fascinado de trabajar para la empresa de Uber, señor. Oiga, y cuénteme un poquito, ¿usted qué hacía antes? ¿Era también chofer, conductor de vehículos? He sido chofer particular, he trabajado para licenciados y mis 8 últimos años para atrás traía un taxi, mi señor. ¿Y le gustaba más manejar taxi o el Uber? No, el Uber, mi señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El Uber, pues, una de las cosas que está uno aquí es la seguridad, mi señor. Es tan seguro como para uno como para el usuario. Aplicaciones como Uber y Cabify han generado una verdadera revolución en el transporte urbano. Estas aplicaciones de teléfono inteligente permiten poner en contacto en un momento a quienes quieren un servicio de transporte de calidad con chofer y a los conductores que tienen la posibilidad de otorgar este servicio. El internet cada vez aterriza más cómodamente en la vida cotidiana. Servicios como el de Uber y Cabify no solamente resuelven problemas inmediatos de transporte, sino que además permiten alcanzar altos niveles de seguridad y de calidad sin ninguna intervención de la autoridad. Lo logran a través de un sistema de rigurosa selección de conductores y de una evaluación cotidiana que realizan los propios usuarios. El sistema ha funcionado tan bien que se ha extendido con una rapidez impresionante en el mundo. Sin embargo, esta aplicación móvil ha sido víctima de su propio éxito. Frente a su popularidad, los líderes de taxistas desde Nueva Delhi hasta París, pasando por la Ciudad de México, han buscado prohibir el servicio. Estos líderes, que cobran fuertes cantidades a cambio de entregar las licencias y las placas que permiten dar el servicio de taxi, afirman que los taxistas sufren una competencia desleal. Pero es peor que eso. El nuevo servicio lo supera demasiado para dejar que sean competitivos. Servicios como este han sido prohibidos en algunos países del mundo y en ciertas ciudades. ¿Por qué? Porque ofrecen un servicio de superior calidad. Grupos de taxistas han presionado a gobiernos y han presionado también a autoridades de distinto tipo para lograr que se prohíban estos servicios. No ha sido el caso en México, en que no se ha prohibido, afortunadamente. Lo que vemos siempre es que este tipo de presiones se ejercen por razones populistas, pero al final siempre termina pagando el costo el consumidor, el cliente del servicio de transporte. En este caso, don Roberto, usted sabe quién soy yo, pero yo también sé quién es usted, ¿no es así? Sí, a usted le aparece, cuando pide la aplicación le aparece foto, carro, placa, señor. ¿En cuánto tiempo va a llegar el vehículo? Usted no necesita estar en la calle esperando el taxi. Usted, en cuanto llega, le aparece el ping y dicen que ya el carro ya está fuera de su casa, señor. Y cuénteme, ¿qué piensa usted de aquellos taxistas que incluso han tomado medidas agresivas, medidas violentas en contra de los conductores de Uber? Pues la verdad, muy mal, señor, muy mal, porque nosotros es un servicio muy diferente al del taxi. Nosotros es un servicio vía telefónica. Es un nivel un poquito alto el que nosotros usamos, porque ya la gente ya no quiere usar su carro, inclusive gente que ya vendió su carro para usar Uber. Dice que le sale muchas veces más económico usar Uber que tener un carro, que pagar estacionamiento, tenencia, verificaciones. Entonces, con el Uber está feliz, inclusive van haciendo su trabajo aquí. En cuanto llegan a su oficina, ya llevaron su trabajo avanzado.
Me imagino que esto significa que Uber resulta hasta bueno para la ecología y me imagino para quien se quiere tomar un traguito en un momento determinado y no tener ningún accidente. Exactamente, para la ecología nosotros hacemos una labor muy buena que yo pienso que es para los fines de semana, para los jóvenes que se van a tomar la copa, van a un antro, saben que van a llegar bien a su casa. Hemos llevado jovencitos tomaditos, dormidos, inclusive a veces no se despiertan, tocamos a su casa, ya sale su papá, su hermano, nos agradecen por llevarlo bien a su hijo y lo dejamos en la puerta de su casa. Entonces, ¿usted piensa quedarse aquí con Uber, trabajando para Uber? Hasta que Dios me preste vida, mi señor, hasta que Dios me preste vida aquí, me siento muy contento, muy feliz. En algunos países y ciudades del mundo ha sido prohibido un servicio como este por una sencilla razón, porque es de una calidad superior. Grupos de taxistas han presionado a sus autoridades para lograr la prohibición. Afortunadamente, este no ha sido el caso en México, por lo menos no se tuvo éxito en nuestro país. Sin embargo, cada vez que vemos estas presiones, que vemos presiones populistas, siempre hay un damnificado, siempre hay un perdedor. Es el cliente, es el consumidor que se ve obligado a aceptar un servicio de inferior calidad. Aquí también no hay ninguna corrupción porque aquí no le cobran absolutamente un quinto para poder entrar a esta empresa. Sí, pasa uno el examen. Les hacen un examen, ver que no tengan antecedentes penales y ese es el punto. Y ya pasando el examen le dan su aparatito, presenta adelante. La unidad que va uno a trabajar, le dan el checo bueno que tenga aire acondicionado, asientos de piel en buen estado y a trabajar. Estamos ante un verdadero cambio de paradigma y no es la primera vez que esto sucede. En el siglo XIX, cuando las máquinas de vapor empezaron a reemplazar las hiladoras y las tejedoras manuales, un grupo radical en contra del progreso técnico, los luditas, entraron a las fábricas a destruir las nuevas máquinas. A principios del siglo XX, los vehículos de combustión interna tuvieron que enfrentar la oposición de quienes se veían afectados por la declinación de los carruajes de caballos. Pero de nada sirvieron las protestas de los defensores del pasado, de quienes criaban caballos o los alojaban en establos. Las máquinas automáticas y los autos de motor prevalecieron. De alguna manera se puede entender la resistencia de los taxistas y sobre todo de sus líderes. Un negocio formado sobre la base de concesiones gubernamentales, con tarifas reguladas y sin interacción con los clientes, no tiene posibilidades de competir con una tecnología como la de Uber. La razón por la que los líderes han exigido la prohibición de Uber es porque saben que los clientes preferirán de manera ineludible este servicio. La prohibición gubernamental es siempre la opción de quien no puede competir. Quizás quien mejor ha capturado las sinrazones de las peticiones proteccionistas fue el economista francés Frédéric Bastiat, quien en uno de sus más célebres escritos emula una petición de fabricantes de velas, quienes exigen al gobierno que los ayude a enfrentar una competencia desleal, la competencia de la luz del sol que a través de las ventanas afecta el negocio de las velas. Esta imagen de Bastiat refleja a la perfección la lógica de los proteccionistas. Son aplicaciones muy diferentes, misión. Aquí nosotros esperamos la aplicación, empieza, nos dan 10 segundos en el teléfono, la tomamos y a trabajar. Y en cambio, pues, nosotros no andamos en la calle ofreciendo taxi. Entonces paramos en un lugar que esté seguro, bajo un arbolito, y esperamos la aplicación y a trabajar. Las burocracias y los líderes de los taxistas, que de hecho trafican en placas que venden a veces en cantidades cercanas a los 100 mil pesos, están buscando defender ciertos privilegios. Ahora bien, las reglamentaciones que existen para los taxis tienen una razón de ser, particularmente garantizar la seguridad de los clientes. Lo curioso del caso es que Uber ha logrado resolver este problema de seguridad de una forma más sencilla, más segura y sin participación de la autoridad. Hay otro problema en las tarifas de los taxis. Estas son fijadas por la autoridad. ¿Y qué pasa cuando los taxistas tienen que pagar más por la gasolina, más por las refacciones, pero no pueden cobrar más por sus tarifas de peaje? Bueno, pues lo que hacen es una de dos cosas. O bajan la calidad del servicio o empiezan a cobrar por arriba de lo que dice el taxímetro. Hay gente que viene de otros países, no sé, de Estados Unidos, y le da temor subirse un taxi, entonces
Ahora que ya vienen, que ya tienen la aplicación en su país, piden Uber y mire, felices no van con los nervios o no van así espantados, porque a veces les ve al que no es de aquí, se sube un taxi y le da miedo. Y en cambio con Uber, pues realmente la seguridad para ellos es muy importante. Llegar a un país pues, como México, ¿no? Que tiene pues, problemitas, y tomar un servicio 100% seguro mismo. Entonces les da mucha confianza eso a ellos. Como ejemplo de la oposición de los taxistas a estas innovaciones está el caso francés. Este pasado mes de junio, cientos de taxistas en Francia bloquearon calles y carreteras y agredieron a conductores y pasajeros de autos Uber. El gobierno francés cedió a la presión estableciendo sanciones drásticas, incluyendo la confiscación de los vehículos a los Uber Pop, el servicio más barato de la empresa. Los servicios más caros, curiosamente, no fueron afectados. En la Ciudad de México hubo también protestas y bloqueos de taxistas en mayo y junio en protesta por Uber. La demanda de los líderes de los taxistas era que se prohibiera el servicio, pero el gobierno capitalino se negó a hacerlo. La Comisión Federal de Competencia emitió una recomendación a los gobiernos municipales y estatales pidiendo que acepten el funcionamiento de los servicios de alquiler de vehículos con chofer a través de dispositivos electrónicos, como es el caso de Uber y Cabify. La diferencia entre el Uber y el taxi es enorme. Casi podríamos decir que no hay competencia. El servicio libera a los usuarios de los taxis, a veces sucios, inseguros y de incierto cobro. En pocas palabras, Uber es un sistema superior. Ofrece mayor flexibilidad en la oferta y la demanda. Es más seguro y muchas veces más barato. Quien quiera que haya utilizado el servicio lo sabe. Al final, el gobierno de la Ciudad de México optó por permitir el servicio de Uber, pero cobrando un impuesto y estableciendo reglas para encarecer el servicio. Parece que el gobierno lo único que busca es dinero y no apoyar a los ciudadanos en sus necesidades. Don Roberto, muchísimas gracias. Sí. Bueno, déjeme decirle que así es este servicio. Si yo le ofrezco al conductor una propina, simple y sencillamente no me la va a aceptar. El pago se hace por teléfono, directamente a través de una tarjeta de crédito, y se recibe de inmediato un recibo del dinero que se pagó. Además, este recibo puede ser deducible del impuesto sobre la renta. En realidad, este tipo de servicios es un rompimiento de paradigma, no es una mejoría sobre el sistema que había con anterioridad, sino algo completamente distinto. Estamos viendo una verdadera revolución tecnológica que, si sabemos aprovechar y respetar, nos va a ayudar a todos los consumidores. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.